La pizza muro Donald Trump. Aquí tengo unos pimientos morrones que he puesto, he lavado y los he puesto a asar en el piso del horno sin asadera, absolutamente así como viene, y los voy a pelar y los voy a lavar en el grifo. Con esto voy a hacer la bandera de México para mi pizza muro Donald Trump. Bueno, acá tengo el pimiento que he lavado en el grifo. Lo he picado y lo he condimentado con sal, le he puesto un ajito para que tenga gusto rico, un poco de aceite de oliva, mezcla. Acá tengo el pimiento rojo, ¿sí? Todo esto va a ir sobre la pizza para hacer la bandera de México. Y aquí tengo salame, porque sabemos que todas las pizzas de Estados Unidos tienen salame, un poco de mozzarella, un poco de queso mozzarella en fetas, y ahora vamos a armar la pizza. Le he dado un blanqueado en el horno fuerte durante 10 minutos y ya está lista. Ahora la vamos a armar. Ya tengo mi pizza, ya está horneada. Le voy a poner un poco más de salsa de tomate. Esta salsa ya comenté que es salsa natural, o sea, tomate fruta. Por eso tiene ese color. Le pongo un poco más de salsa por los dos lados y de un lado del muro voy a hacer la bandera de México. México es mi país favorito. Voy a colocar mozzarella, queso mozzarella, sobre la pizza. Una vez que coloco el queso mozzarella sobre la pizza, voy a poner el pimiento verde, el pimiento morrón verde, para hacer la bandera de México. El verde en la bandera significa la esperanza de todos los mexicanos. En el medio voy a poner unas rodajas de mozzarella, unas tiritas de mozzarella. Esto se va a derretir en el horno y no se va a ver la parte roja. Por otro lado, voy a colocar la parte de morrón rojo para hacer la parte roja. Significa, en la bandera significa la sangre de los caídos. Esta es la sangre de los caídos mexicanos, de los héroes mexicanos. La parte blanca significa pureza de los ideales. Aquí en el medio lleva un águila, que siempre está de perfil el águila. Está ubicada sobre un nopal que está florecido. ¿Sí? Vamos a hacer el águila. Le voy a poner abajo, es una especie de símbolo. Siempre está de perfil el águila y abajo hay unos laureles. Y ahora voy a hacer la bandera de Estados Unidos, que tiene 13 franjas blancas y rojas. Yo empiezo con franja roja, no sé si hacerla así o así, voy a hacer así. Empieza con franja roja. Sigue con franja blanca, en total son 13. Sigue con franja blanca. 3, vamos por la tercera.
empieza y termina con bandera con rojo. Ahí. Entonces, esta es mi interpretación de la bandera de Estados Unidos, el muro que piensa construir el magnate Donald Trump, que son 13 millones de kilómetros, y algunos dicen que va a costar entre 15 y 25 mil millones de dólares, que solamente en mano de obra van a gastar 2 mil millones de dólares. Así que vamos a ver si eso se puede concretar. Yo no creo que un muro sirva. Realmente creo en la hermandad de los países y que el mundo sea un lugar libre y habitable para todas las personas del planeta. Esta es la pizza Muro Donald Trump. La voy a llevar al horno. Bandera México, bandera Estados Unidos, muro. ¿Qué te parece? ¿Vamos al horno? Voy a cortar una porción para convidarle al señor Donald Trump. Obviamente que del lado de la bandera de Estados Unidos. Fíjense qué buena está la pizza. Voy a convidar un poquito, una porción a Donald. Rutherford introduces the world.